Regresamos con notas de cultura y entretenimiento en Así es Medellín. María Alexandra Duque, muy buenas tardes. Usted nos tiene mucha música para hoy. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy los saludo con una sección llena de música porque tengo un invitado muy especial que es Ricky González. Él es un percusionista, cantante, pianista, salsero que viene trabajando en este género musical desde los años 90 y quien actualmente trabaja con Marc Anthony en la orquesta. Desde hace más de 20 años, él se encuentra en este momento en la ciudad de Medellín y ha decidido venir a compartir con nosotros un poco de su experiencia en este mundo de la salsa, del jazz y de la música latina en general. Ricky, bienvenido a Noticias Telemedellín. Gracias, Alexandra, muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo y en Medellín, que es ya como una otra casa para mí. Es mi segundo hogar, tengo colegas, músicos, ya me siento en familia con ustedes. Bueno, Ricky, usted viene trabajando en la salsa desde los años 90, más o menos cuando usted tenía 20 añitos. Empezaste con Ray Barreto, ¿cierto? Una persona pues que en el mundo de la salsa es totalmente reconocida. Cuéntame cómo fue su inicio con él, cómo llegó él a su vida. Bueno, con Barreto empecé a los 16, ya cumpliendo 17 años. Y me recomendaron varias personas, pero más que nada me recomendó el maestro Sergio George, que es un amigo mío y nos conocemos desde la infancia. Entonces, no me conocía, pero había escuchado cositas y luego me uní a la orquesta y era también una orquesta de muchos músicos que ahora son de renombre, como el tal Jimmy Bosch, Jimmy Delgado, entre muchos. Mi experiencia con Barreto fue muy linda, duré ahí hasta los 91, hasta el año 91 y luego me fui de la orquesta de muy buena manera, seguimos siendo amigos, él siguió utilizándome como arreglista y como músico de vez en cuando, pero le mostré mis ganas de ser productor, de hacer cosas a nivel mundial y él me apoyó mucho en esa decisión. Bueno, actualmente y desde hace más de 20 años, usted trabaja con Marc Anthony, quien es ahora, pues por así decirlo, se puede decir que es uno de los salseros más exitosos del momento. Cuéntenos, ¿cómo ha sido esa experiencia? Muy linda, porque estuve con Marc, no tanto en los inicios de su carrera, pero ya todavía comenzando a darse a conocer a nivel mundial. Y ha sido muy lindo ver la evolución de su carrera, de las cosas que ha hecho. Y ya llevo 22, casi 23 años con él como teclista, como pianista, corista, haciendo varias cositas. Y ha sido muy lindo ver su carrera crecer de la manera que lo ha hecho. Bueno, cuéntenos así como a modo de chismecito, ¿qué se viene para Marc Anthony? ¿Qué está haciendo en este momento, este año? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué hay de novedoso en la vida de Marc Anthony para este año? Te digo la verdad que es un misterio para mí, tanto como para ti, porque ahorita el itinerario para este año no se ha presentado. Entonces, seguro que viene en gira, seguro que venimos a Medellín. Pero por el momento no te puedo decir nada. Yo sé que estamos preparando varias cositas nuevas. Él está grabando, está haciendo sus cosas. Nosotros también estamos haciendo de lo nuestro. Y cuando nos unamos ya a partir de este mes, nos enteraremos lo que viene para el año. Bueno, maestro, pues espero que cuando venga a Medellín vuelva y nos visite para saber muchísimo más de usted y de su música. Para nosotros es un placer tenerte, tener una persona pues como tan importante en el mundo de la salsa en Así es Medellín. Muchísimas gracias, Alexandra. Gracias. Y gracias, Medellín, por su tiempo. Los quiero.